Rusia no solo se enfrenta a Ucrania y a todos los amigos occidentales que están dándole armamento, sino que también hay una maquinaria de Putin que está siendo destruida, lanzando ataques dentro de Rusia. Ellos descarrilan trenes y destruyen las máquinas de guerra de Putin desde adentro. El sabotaje de los ferrocarriles es un método de lucha que está bastante rentable en términos de costo, seguridad y eficiencia y no requiere profesionales experimentados. Estos son saboteadores de Rusia que descarrilan trenes para destruir la máquina de guerra de ruso y son anarquistas rusos que están intentando, por supuesto, parar toda la guerra de Putin desde adentro. Es un grupo llamado BOAK que rompió su silencio hace uno o dos meses atrás y han estado involucrados en una serie de actos dentro de Rusia, realizando destrucciones, saboteando los rieles y, por supuesto, tienen otras acciones, ataques a equipos eléctricos, torres de telefonía celular en las regiones fronterizas y, por supuesto, hay dos grupos en estas fuerzas de ocupación rusa para ellos. Hay unos que son los luchadores de Wagner y son otras unidades de élite que son soldados contratados para quienes la guerra en realidad es un estilo de vida. Pero estos sujetos que habían estado callados durante mucho tiempo ahora han salido y uno de los miembros del grupo le ha dicho a varios periodistas que el sabotaje es algo que están haciendo para luchar contra Putin desde dentro. Se organizaron desde antes y han estado haciendo lo mismo que se hacía con algunas otras unidades que habían en Bielorrusia. No hay estadísticas oficiales sobre cuántos descarrilamientos de trenes en Rusia han habido, pero los medios rusos independientes han señalado que cada vez es mayor. Ellos, por supuesto, se corren el riesgo de recibir hasta 20 años de prisión si son atrapados y están inspirados en los activistas bielorrusos que también han hecho cuestiones similares al inicio de la guerra de Ucrania. Así que Putin no solamente tiene estos problemas de tener que enfrentar a Ucrania con las armas occidentales, sino que dentro de sus propias filas, dentro de su círculo y dentro de Rusia hay mucha gente que está en desacuerdo y por eso esto se hace más peligroso para Putin. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.